tal? Vamos a presentarles un cargador solar en el cual el material que utilizamos es una celda solar de silicio cristalino de 6 voltios, un regulador de voltaje, un metro de cable rojo, un metro de cable azul, caja de cartón, tautín, soldadura, pasta para soldar, entrada hembra USB, cargador USB para celular, celular para hacer las pruebas, silicón líquido, pinza de corte y un cúter. Bueno, ahorita como estamos dentro del salón hacemos unas pruebas con un reflector, pero ya en el exterior pues sería de otra forma. El primer paso para empezar nuestro cargador solar sería soldar nuestro regulador de voltaje a nuestra celda solar. Para esto necesitaremos cortar dos trozos de cable rojo y azul de aproximadamente 20 centímetros. Calentaremos el tautín para poder fijarlos a nuestras placas con soldadura. Como segundo paso, uniremos nuestro cable USB hembra. Para unir nuestro conector hembra al circuito, necesitamos cortar dos trozos de cable rojo y azul de aproximadamente 10 centímetros cada uno. Cortaremos el cable USB en el extremo del conector hembra a 10 centímetros de este. Uniremos los cables de manera que el polo positivo que sale del regulador, cable rojo, se una con el conector positivo que sale de nuestro conector USB, cable rojo, y que el polo negativo que viene del regulador, cable azul, se una con el conector negativo que sale de nuestro conector USB, cable negro. Ya que está conectado todo nuestro circuito, procedemos a acomodarlo en la caja de cartón. Primero haremos un agujero a la mitad de la tapa de nuestra caja para pasar los cables de nuestra celda solar. Ya que está hecho esto, colocamos silicón en la parte posterior de nuestra celda solar para fijarla a la caja. Ahora procedemos a fijar nuestro regulador al centro del fondo de la caja. Esto lo haremos de la misma forma que la celda, poniendo silicón en la parte posterior del circuito y colocándolo en la caja. Como paso final, haremos un corte en la caja con el fin de fijar nuestro conector USB a esta. Colocamos nuestro conector de frente a nuestra caja y cuidadosamente utilizaremos el cúter para cortar la figura de nuestra caja. Ya que está hecha la salida del conector, colocamos por dentro nuestro USB y lo pegaremos con silicón para que no se mueva. El resultado final sería esto. Como pueden ver los cables, el conector USB, el regulador de voltaje y la celda solar. Ahora procederemos a hacer la prueba. Lo conectamos, lo ponemos en una base. Conéctalo. Y conectamos el reflector. Como pueden ver, el cargador funciona. Este sería un método para ahorrar energía a largo plazo, aunque este es un prototipo. Posiblemente después podamos hacer un prototipo con mejor estabilidad y si el clima nos lo permite, claro está.